Ahora, la guerrilla de la FARC dijeron hoy desde Cuba estar seguros que no habrá ningún fracaso en el proceso de paz con el gobierno colombiano. Ese pronunciamiento se da justo tras la culminación de la visita del Papa Francisco a la isla. Winston Viracachapava, nuestro enviado especial, nos tiene ampliación de la noticia. Winston, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué más dijeron los negociadores de la FARC? Gracias, buenas tardes, los saludo desde La Habana, Cuba, cuando ha terminado ya oficialmente la visita de su Santidad Francisco a este país antillano. La guerrilla de las FARC acaban de indicar que el mensaje del Santo Padre les multiplica el optimismo para lograr la paz y revelaron que ellos creen que en esta oportunidad no habrá fracaso alguno. Por eso pienso yo que en la historia de las FARC quizá este es el proceso en el que más se ha avanzado en la concreción de acuerdos. De hecho, tener 3 acuerdos parciales firmados y tener casi cerrado un quinto acuerdo alrededor del tema de víctimas y del componente de justicia dentro de un sistema integral que recoge aspectos de verdad, justicia, reparación y no repetición, indica... Esos hechos indican que vamos por un buen camino. Nosotros tenemos optimismo y coincidimos plenamente con el Papa Francisco en esa idea de que no nos podemos permitir otro fracaso más para Colombia. No, pues nosotros se nos multiplica el optimismo. Creemos que el lenguaje de la Iglesia Católica en la voz del Papa Francisco ha tomado aires de renovación, de mayor identidad con las pobrerías del mundo y de concurso en los propósitos de paz que hay a nivel mundial. Creemos que Colombia debe entrar en esa misma sintonía. Si de alguna forma se están superando las desavenencias entre Cuba y Estados Unidos y en otras latitudes del mundo ocurre igual, pues nos parece que Colombia no puede ser una excepción. A nosotros el mensaje del Papa Francisco pues nos alienta, nos motiva mucho más a seguir adelante aportando esfuerzos, ideas para ver si alcanzamos la firma del acuerdo final en Colombia.